¿Has probado por otro sitio? Camino, 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 camino. Y llegamos un poco justos. Y empieza a anochecer. Bueno, por aquí tampoco nunca había venido. En cuestión de explorar nuevas zonas. Paisaje muy bonito. Aquí tenemos una isla y unos peñascos. Y aquí hay un pequeño acantilado. Vamos a ver si podemos acostarnos lo máximo posible a la costa. Todo muy rocoso. Y bueno, sí, va a parecer que vamos a poder ir bajando. Lo que me tengo de dar prisa porque está anocheciendo. Y el camino ha sido un poco largo. Pero vamos a ver, bueno, de todas maneras, las salidas están siendo bastante pobres. Voy probando sitios nuevos. A ver si algún día suena la flauta. Porque la verdad es que está haciendo la cosa bastante pobre. No, aún no he encontrado ningún sitio. O no cojo nada, o cojo una o dos piezas. Y bueno, por eso voy probando sitios nuevos. A ver si la cosa. Pero no veo que haya muchos pescadores por la costa. Buah. Bueno, no me quiero arrimar mucho más a la orilla. Estamos a una altura de unos 2 metros y ahí cerquita, cerquita estaré a 1 metro. Pero bueno, dejaré las cosas por aquí arriba. Y así no, bueno, si vienen olas por la noche no me va a pasar nada. Y tengo toda esta zona para ir probando. Vamos a ver si sale algo. Bueno, hoy hemos encontrado que hace mucho oleaje, viento sur, hay olas de un poco más de medio metro. Hemos tenido que cambiar los sitios de pesca. Y bueno, el único sitio que puedo venir por esta zona, que pega menos el aire. Pero el problema es que aquí hay cantidad de boyas, de muertos. Esto para el spinning es un poco difícil, lo engancha con una cuerda, porque son boyas para las barcas. Está llenito de boyas. Vamos a ver si nos podemos alejar de las boyas en algún sitio y que tampoco pegue mucho el aire. Porque más cerca hacia la playa, pues sí, está más calmado, pero está todo lleno de boyas. Y claro, de día es árabe, pero de noche es capaz de enganchar una boya y adiós ella. Vamos a ver si por aquí, por este lado, por lo menos podemos pasar un poco el rato, porque hace bastante viento y es el único sitio que más o menos se va a poder pescar. Hace mal día, pero he venido por aquí porque creo que es el único sitio donde se puede pasar un rato. Bueno, tranquilo lo es, aquí hay un pescador que no sé qué pesca. Y vamos a ver cómo está el tema por ahí. Bueno, aquí hay una punta. Hola, ¿qué tal? Mucho viento. Mucho viento. Pica algo, ¿no? Pica algo, ¿no? El agua está clara, pero el agua está muy transparente. Bueno, estaba bastante aburrido y ahora me ha pegado este viaje, este pedazo de calamar. Uno, dos. Y medio metro hace este calamar, debe hacer medio kilo. Madre de Dios, qué viaje que me ha pegado.
un AliExpress de esos pintados de verde. Bueno, por lo menos ya he tocado algo. Que la otra salida no toqué nada. Bueno, he cogido una sepia también. Estaba a punto de irme porque he cogido este calamar grande y no ha vuelto a salir ninguno más. Y estoy haciendo las últimas escaladas. Bueno, he cogido al final una sepia y un calamar grandecito. Menos es nada. No he pensado nunca coger algo aquí, pero bueno, es la primera vez que he venido. Y bueno, la cosa es seguir probando. Y nada, hace bastante. El único rincón que no pegaba el viento ni el oleaje, aún se podía pescar por aquí. Aún he tenido bastante suerte. No hay ni un solo pescador, quiere decir que es una zona mala. Pero bueno, aún he tenido suerte. No me voy con las manos vacías.